Bienvenidos. Los habitantes de Soatá, Boyacá, hoy disfrutan del escenario deportivo Juan Rodríguez Parra, que se inauguró en la administración del alcalde José Giovanni Pinzón Báez. Es un escenario deportivo y cultural que responde a la necesidad que se diagnosticó en el municipio frente a la escasez de escenarios deportivos y culturales. Es un escenario que cuenta con las medidas reglamentarias y está a la altura de los escenarios de Boyacá y del país. Con la construcción de este escenario, Coliseo Juan Rodríguez Parra, estamos dando respuesta a una necesidad clara de la comunidad. Beneficia absolutamente a toda la comunidad del municipio. Aquí también desarrollamos las escuelas de formación deportiva, específicamente las escuelas de formación de básquetbol y de microfútbol, que es otra de las iniciativas de este programa de gobierno. Tenemos alrededor de 500 niños que todos los días entrenan en estos escenarios, en las escuelas de formación deportiva, y de esta manera estamos construyendo tejido social en el municipio de Soatá, Boyacá. Con el propósito de incentivar la vida saludable y el deporte, se inauguró la cancha sintética en Yarumal, Antioquia, que cuenta con todas las especificaciones técnicas para los jóvenes del municipio. Tenemos un moderno estadio con grama sintética, con iluminación. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo también como administración municipal, construyendo y mejorando todo lo que tiene que ver con la tribuna, con las graderías de la parte sur, de tal manera que vamos a dejar un escenario para que la práctica del deporte se haga acá con todo el corazón y salgamos adelante. Este es un proyecto de un año, llevamos en construcción de este proyecto un año, pero digamos que es una espera necesaria, lo requerido para construir una obra, y ha habido también, digamos, mucha comprensión de toda la comunidad, especialmente la comunidad deportiva, entendiendo que para mejorar hay que esperar un poquito. Yo creo que va a motivar mucho más a la juventud a practicar el deporte, motiva a jugar fútbol, ya con la iluminación podemos jugar de noche, entonces va a ser un espacio que va a ser muy bien aprovechado por toda la juventud y toda la comunidad de Yarumal. Es un escenario que vale la pena que lo comparta el pueblo, los pueblos vecinos, y que realmente sirva para integrar, para divertirse y bueno, el mejor espectáculo del mundo, el fútbol. Mañana espere más información de los municipios del país.